Bueno, esperamos conocer toda la verdad. Lo que ocurre es que es un proceso que se está dilatando mucho en el tiempo. A nosotros nos hubiera gustado conocer ya todo esto mucho antes. Lo que ocurre es que nos hemos encontrado con muchos obstáculos políticos. Hay que recordar que Izquierda Unida promovió la comisión de investigación del caso de los ERES en el Parlamento de Andalucía con una síntesis que el Partido Popular y Partido Socialista votaron conjuntamente en contra. Es decir, creemos que nunca ha habido un deseo real de investigar la corrupción en Andalucía, ni por parte del Partido Popular ni por parte del Partido Socialista, y creemos que hay responsabilidades políticas muy evidentes que deberían haberse asumido ya. Al margen de cómo vaya evolucionando el juicio y todas las declaraciones, lo que tiene que quedar claro es que hay responsabilidades políticas que debería asumir el Partido Socialista para dignificar la política, y una de ellas muy clara es que Chávez y Griñán no deberían seguir siendo representantes y cargos públicos con una imputación de esas características tan gravosa para la comunidad andaluza. ¿Qué hacemos? Aquí hemos preparado. Ah, vale, perfecto. Ah, pero por ahí, ¿no? Entonces. Sí, por favor.